A ver. Un 8% del daño. No, está, yo sé, está chido. ¿Qué onda, Desmond? No, güey, no está aire, güey. Ese bot, güey. Ahorita a ver si entra Lalo y el Doriloco, güey. Vamos a ver, chavos, cómo nos va. Ya, se va a tardar en que se le baje la actualización. A mí se tardó como unos 15 minutos. Vamos a ver. A ver, ¿dónde sería ese cabrón? Nos reclutó a los cazadores más famosos de toda la galaxia. Ahora sabemos por qué. Vamos a aventarse algo. ¿Qué pasó? ¿Y eso? Pues no me dijiste, no me dijiste que le... Es de esos de abuelita china, pues primo, sí, que... Pero no, yo no me había apachurrado al marcaba y apachurré al verde. Ajá. Pero no, ella le apachurró como a todos, ¿eh? Oh.
¿Y luego qué, quién te llevó ahí siempre? Está bien. Ay, me hice de almorzar. Arroz con chilillo que había ahí. Con arroz que había ahí, me hice un huevo. Es como lo mismo. No, ahí tengo mole todavía. Ah, bueno. Reciclado. Sí. Mira, esto que te baja el... Valerie, me gusta oír eso de que eres espía. ¿Qué? ¿Quién dice eso? No importa. No me gustas y yo digo que no lo eres. ¿Estoy mintiendo? Bueno, un espía es alguien que oculta lo que es.
esto, esto pendeja aquí chingue. Es que estoy hablando con mi mamá, por eso es que le bajé el volumen. Porque estaba aquí hablando con mi mamá. Por eso, no me escuchaban. ¿Dónde está el pinche monstruo ahora sí? Chavos, ustedes ya están oyendo, están escuchando cosas de más. Gemidos, no mames, me inventen. Esto ya está en la fase 2. El tío Yandel no tiene ni madre de Easy Coins por andar cambiando cuentas el güey. Se fue el güey. ¿Qué quieres, qué? ¿El Hitman? Pinche Yandel, tú todo quieres, güey. Todo quieres, pinche Yandel. Se les fue ahí el este. Oh, ya está el güey, ya está de aquel lado. A ver, cabrones. Ahí
Hoy toca ese pinche monstruo nuevo, hoy salió el Behemoth. Que es un pinche monstruo que es como una pinche roca. Está grandote el güey. Aquí están las pinches huellas. Sí. Ahí está, ya está, ya está el cabrón. Vaya, hasta que el pinche trapero se puso trucha. La cagó. Se le fue. ¿Jugaste el Bob pirata, güey? No, el pinche pirata no sé, porque todo es multijugador. Me imagino el pedo que va a ser para... Para poder jugar pirata, güey. Ya se les peló dos veces. Esta madre va a crecer a cuando sea etapa 3 y nos la vamos a pelar, nos va a chingar. Todo parchado. No, va a estar más parchado que la chingada, güey. No, no hay música libre, güey. Ahorita esa madre no hay, güey. Pura música acá, güey. De la monstrua acá. Cuando hay muchos empiezan con sus mamadas, güey. Y etapa 3, ya nos abrimos madre.
¡Sí, ya me mataron! ¿Qué onda, Hassan? A huevo que nos iba a chingar. Los lunes no trabajo, así que pues empiezo más temprano. Por eso. Payday hasta más tarde. Más en la tarde le voy a dar payday. Tú, Iván. Que te van a poner a trabajar si tienes 11 años. ¿qué tiene? Pues si la familia de él tiene un negocio o algún pariente que tenga algún negocio, pues que de perdido vaya y limpie algo o lave un carro o algo para que le den dinero. El que tenga 10, 11 años no quiere decir que no puede trabajar, legalmente, pues. ¿Trabajaste de pichero? Pues ya ves, pinche de Carmo. Pinche Yandel, güey. Andas de barbero, güey. En mexicano le decimos de barbero, güey. Cuando andas ahí, mamá. Pendejo, ¿qué dice mi mamá? Es que dice que están los que están trabajando, que son jóvenes. Dice uno de ellos que él trabaja haciéndole cariño a su mamá y diciéndole que qué bonita está para que le dé plata. Pinche de él. Que le dice, hola mami, ¿cómo te fue hoy? Alguien de ahí del grupo dijo que él trabajaba en una Soriana de cerillo, de empaquetador, pues, como dicen en otros países, y que con eso sacaba para sus juegos, así que es cierto, no hay excusa, porque a menos de que sus padres sean ricos. Ser concha, pues sí.
se le pudiera llamar. A ver, ¿dónde se fueron estos? A recoger ayuda. Oh, 35% daño reproducido. Oh, shit. Pues supuesto, hoy en la tarde vamos a hacer la subasta con las Easy Coins. Para que vamos a ir, ya sea a subastar un jueguito que tenga ahí o un DLC. Así que preparen sus Easy Coins, güey. Sí, pues en la tarde que nos levantemos un payday. Ahí está, ya olió el monstruo esta. La Daisy ya lo olió. Órale, pinche Daisy. Ahora está de aquel lado. El Dakarmo anda pesado, ¿eh? Está pesado de Easy Coins, güey. Tiene bastante, güey. Así que el que tenga más, pues el que va a ganar. El que tenga más billuto. ¿Cuántos tiene el Dakarmo? 29 horas. Las balas envenenan al monte. A ver. Hey guys, what monster are you playing against right now? I think it's the Wraith. That makes sense. There's footprints over here. A ver, ¿dónde se fue? ¿Dónde está el güey? Bueno.
¿Dónde se fue el cabrón? Ya se nos peló el cabrón. Lo marqué. Hey, you went this way over here. Naibor está enojado porque el Monster Car está pone un chingo de links. Put the arena up. Oh, hey, thanks. Where's your body at? In the river. I can't find it. Medic, you really need to stop running in front of everyone. If anything, you should be in the back lines.
Trying to find him. Nobody else is. Well, that's fine and Danny, but I mean, if you get caught, we're all fucked. ¿Qué onda, Focolob? Ya puedo curar. ¿Dónde se fue el hijo de la chingada? That's great. I'm trapped inside with it. Shit. Run, run, estoy corriendo porque ya mataron a todos, güey. Soy el último que queda sobreviviente. Así que a esconderme. Ay, güey, esta me va a destruir el rel de potencia, güey. ¡30 segundos, no manches! Todavía faltan 30 segundos para que esa madre llegue. You don't say.
Coro. ¿Qué hizo Yandel, güey? Yo vi 40-20. No se puede bloquear, pinche Yandel. Aguanta la pinche vara, güey. Ya sabes cómo son estos chavos, güey. Ahora vas a querer bloquear a todo mundo, güey. Oh, mira, vamos a jugar en el nuevo mapa. God fucking damn it. El dinero se puede con cualquier cosa. Pues sí, en realidad no necesito nada, pero bueno. Hey, he's this way. A ver si está cerrado. Es que ni te creas que el Yandel no es una blanca paloma, güey. Por eso es que le dan boliche, güey. Ni te creas que es una blanca paloma. Bullshit, apparently you guys are the only people that are playing right now. See ya.
Just keep shooting him. Ganamos. Es una paloma celestial, güey. El stream lo tengo bajo, chavos, lo tengo a 480p, o sea, no se crean que lo tengo acá muy mamalón, güey. Está medio pendejo. A 21.60, no mames, güey. Si tienen casi todos un pinche internet del perrito, güey. Dejaba poner al... Gracias por la PC. ¿Te aburres, güey? Pasa el rato, chavos. Exacto. Ya tiene rato que no juego contigo, da pinche de... el médico.
Y no lo pude poner. A ver, Poli, si puedes poner al Monster Cat de... Yo lo tenía de... De moderador para que no lo esté... El Nightbot no se empute, güey. Técnicamente los juegos del hambre. Ni me acuerdo, la verdad, necesitaría checarlos, güey. Los juegos del hambre, güey. Estaría buena esa, güey. Deja las pinches huellas, mira, bien fáciles. ¡Valió madre! ¡Me va a chingar! ¡Me morí! Un rato más, Calazar. Yo creo que... unas 2 horas y media, 3. What the fuck happened to our trapper? El va a dejar ahí farmeando el... Toss me some fucking heels. Hey,
¿Dónde va ese güey? ¿Vayas a bañar? Yay, ganamos. Vamos a ver cómo está. Ahí está ya. Ok. Déjale le pongo. Pobre Monster Cat. Está, y luego Mod. Y luego Monster Cat. A ver si lo puedo poner, Poli. Te bendigo, Iván, te bendigo, hijo mío. Ve y haz el bien sin mirar a quién. Ya te bendije, pinche Iván. Te bendigo, hijo mío. De mala gana te bendije, te eché la bendición, güey. Ah,
ver, ¿dónde quedó ese güey? ¿Qué onda, Sokolov? ¿Cómo estás? No pongas mayúsculas, güey, que el Nightbot se encabrona, güey. Naibos en perra, güey. ¿Se bugueó esta madre o qué, güey? What the fuck, what happened? No mames, güey. O sea que se le pegó como un bug, mira, un bug. Mira cómo quedaron. La Daisy está corriendo, mira. La Daisy corriendo. Y ese también, mira. Y el monstruo, y no le puedo disparar, güey. Mira, este está aquí, güey. Ay, güey. La voy a grabar, güey, para que se vea, güey. Y esta, güey. Aquí está. Ay, güey. Mira, y no les puedo disparar. Tener que dejar la partida. La miel le baila, güey. No se puede, güey. A ver, le tomo una foto.
quedó súper trabada esa madre, güey. Oye, ¿te compraste el de Spotify, güey? Está chido, güey. Eres rico, güey. Eres rico, pinche Socolo. Hola, Imón, ¿cómo estás? Pues que bien, aquí mira, de vicioso con este juego. Sí, güey, es música legal, pero cuando la pagas, güey, pero en los streams la van a mutear, güey. Ya, no trabajo hoy, Ivón. No trabajo hoy, así que... pues estar temprano en el vicio. Ajá. Por eso. Porque si no, ahorita estaba ahí, en chinga. Pero como no, pues aquí estoy. Chido fuera que... no tuve que trabajar todos los días, pero pues soy pobre. Pura party hard, güey. Sí, Socolo, al rato vamos a hacer la subasta, güey. Va a haber, preparen sus Easy Coins. Hola, Pax. Paxton, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? Más al rato, para los que tienen sus Easy Coins, vamos a hacer una subasta. Subasta de que vamos a decir, ok, vamos a empezar la subasta. La oferta empieza en 500 Easy Coins. Y luego ahí ustedes van a poner con un comando en el chat. I, y luego, o sea, la este, y bit, o sea, puesto, y 550. Y luego otro dice, oh, ok, yo he puesto 600. No, yo he puesto 650. Y así sucesivamente. Y cuando se cierra la subasta, el que tenga más apostadas, el que haya apostado más gana. Y puede ser un DLC o un juego de los que tengo en mi inventario de Steam. Si no ganas, las Easy Coins que hayas apostado se regresan a tu cartera de las coins. Así que así está la onda. Como ya todos tienen bastantes Easy Coins, va a empezar en 500.
pinche monstruo está bien fácil de encontrar. Ahí bet o ahí bit, no sé, ahí necesito checarme los comandos, güey. Es ahí bit o ahí bet, porque hay diferencia entre subasta y la otra es este subasta y la otra es gambling, la otra es apostar. Y se les peló. Sí, bueno, te vas por la sombrita. Están los monstruos. Ese hoy rueda de madre. Se les peló. Shit, lo chingó. El monstruo me voy, se hace bolita.
Pues yo los estuve curando, estuve haciendo mi jale de médico. Los estuve curando a todos los güeyes. La vale, está bien el gono, güey. Al rato, da calmo, no estés de castroso, güey. Estás de pinche preguntón, güey. Yo te dije que al rato, güey. No, todavía no, güey. Ahí te avisamos, güey, cuando vaya a hacer la subasta, güey. No, pinche de Carmo, como tiene un chingo de Easy Coins, güey. Ay, nos tocó el maldito monstruo. Nos va a tocar en uno de los mapas nuevos, chavos. A ver qué está. Este no lo he jugado. Si es pinche de cama, vete a jugar solo, güey. ¿Para qué quieres compañía, güey? Ahí está César diciéndote que él juega contigo, güey. Los que tengan más de 2000 que no participen. Es que a veces es medio castrocín, güey. De hecho, una vez lo tuve que bloquear, güey, porque mucho chingado por el chat, güey. Y no me dejaba jugar a gusto, güey, porque estaba chingue chingue por el chat, güey. Miren, chavos, ¿qué les parecen mis skins, eh? Put it down. You missed it. Take it up. Thank you.
A ver, ¿dónde está? ¿Qué onda, Ociel? ¿Cómo estás? Apenas te vi que llegaste, güey. Pues es que, you know, puedes tener muchos followers, pero no quiere decir que todos vengan. Gonna die. Estos atrapado. Let's play pinball.
a ver. Tiene poquita vida ese cabrón. Huevo, ganamos. A ver cómo quedó la última partida. ¿Qué onda, Delta? ¿Andas llegando? Pues qué bueno, güey. ¿Tienes un dolorote de cabeza? Pues, ¿qué hiciste, güey? Mátate, pendejo. Voy al baño y te regreso.
A ver, barracón. ¡Órale, güey! ¡Órale! He might have left. Yeah, I think that it was him that disconnected mid-round. Yeah, it might have been. I think it was because we domed him in the cave there, level 1, and he just didn't deal with that. ¿Al diezmo? Yeah. How come we have three names that appear to be unknown? I only have one name that's unknown. Well, yours is one of mine. El... Ya estaba empezado el juego, güey. Y así que pues me estaban chingando cuando entré. El tío Yandel no tiene ni para empezar la pues, no tiene ni para empezar. La subasta empieza en. There we go, now I got everybody. En 500 CC coins, y el güey nada más tiene 480. Cool, pro. He's hard. Nope, not Val. No, güey, porque ya te la, el bot ya te la cachó, güey. Que andas con tus pinches tranzas, güey. Yeah, they said the 31st, but looks like they did 30th. Team still wouldn't let me buy Behemoth, I don't know why. Oh, you know what, I bet you it's to the season pass holders first. Oh yeah, that might be the, for the people that bought the Monster Race, or the season pass. I got the season pass. Yeah! I done me some Behemoth thing. Is he fun? Oh yeah! ¿Quién te agregó nomás para insultarte, güey?
That's awesome. It's a lot easier to outrun the hunters than it is with the Goliath. For sí, no le gusta el bullying. Gotcha. What the fuck? That's funny. Backpack thing that Torvald has is huge. For like a half robot, I wish he had like cooler like attacking abilities with his suit and stuff. Oh, I see the Kraken. You guys see him? He's headed straight. What is that? South? Like north? That way. That way. Lead. Oh man, I'm so used to Trapper and Jetpack Recharge, but I just have bad habits. El Nightbolt, yo creo, le dio timeout al Yandel. Bad news. When I don't have Jetpack Recharge. Super Boost, go! Woo! Found it! ¿Dónde está el pinche monstruo, güey? Oh, he's just out. Oh, like, man, that as close as you can get. It almost sliced in half. Seriously. Imagine if we could use it. Se les peló, wey. The arena offensively that way. Hasta el bol le hace bullying a Yandel, wey. Dang it, it's got me. Oh, I thought that was the buff one. Where? Pues de moderador porque yo se la di de moderador, güey. Por eso, güey. Por ese sencillo hecho. Yes, bring it to the ground. Get out of there, medic! This is slightly pink Kraken. Yeah, I'll see if I can distract this biatch. But yeah, just keep hitting it with those stasis things to get it to the ground. I don't wanna play your silly games, but I know that I can't. God damn it. Like the Kraken we're dealing with here. We need to bring it down to the ground. Thank you.
need heals. Whoa, that's a glitching. See if you can trank this thing, Val. That'll bring it down. Yeah, more tranks. Okay, let's... Yeah, we got it. God damn it, I'm gonna fucking die to this thing. Sorry guys, I left you behind. What is it? What's going on? Nothing, we're fine now. Alright, I'll see if I can kinda take a vantage point and wait for you guys here. Near me. You guys far off? Yeah, a little bit. Oh, shit. Shit. Vale madre, morí, chavos. Ah, let's try. Damn. Good cracking, holy cow. That's gotta be the best cracking I ever saw. I'd try. You really knew how to move. Yeah, I actually was playing a few games with Kraken earlier, and I was getting killed because I'm not used to these new hunters. And I'm kinda getting used to them now. You guys know that the moon has moonquakes? What?
learned today that the moon has moonquakes. Oh yeah. I didn't think it had plates or something like that. It does have seismic activity. That's interesting. Pero tú, Yandel, dijo que si ustedes habían conseguido